El desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del mundo, alguna vez fue un vergel, como lo testimonian los restos fósiles encontrados en estas latitudes, donde la vida era evidente. Cada 5 a 10 años, cuando una tormenta del Pacífico se pierde y va a morir al desierto, se produce un verdadero milagro, y el gris marrón de la sequedad más absoluta se llena de vida y color. Las plantas son organismos que, si no existen las condiciones ideales, son capaces de esperar en estado de latencia por varios años, hasta que se produzca el milagro que les dará la vida. Gracias a lo lluvioso que ha sido el año, este verdadero espectáculo de la naturaleza, que renace por el agua de una tormenta perdida, se encuentra a punto de repetirse para la primavera. Y quizás no vuelva a suceder hasta otros 10 años más. Sobre la tierra más árida del planeta, con el milagro de una lluvia peregrina, despierta de su letargo la semilla de una vida exuberante y asombrosa. Así como los hombres contemplan de paso la aparición inverosímil del desierto florido, la fugaz abundancia de frutos y hierbas desata a ras de tierra una expedición silenciosa de insectos.